local, después de un recorrido de aproximadamente una hora desde la Capilla Virgen del Rosario, que está distante a unos 4 kilómetros del cementerio que está ubicado por ruta número 60. Gran cantidad de gente acompañando los restos de Héctor Olivares. Podemos observar en la distancia la cantidad de vehículos que vienen acompañando a la familia, a vecinos y amigos de Héctor, para darle el último adiós en el cementerio de Villa Mazama.